La ayuda llegó en el momento indicado para esta familia, que desde hace muchos años tenían la necesidad de reparar el techo de su vivienda. Este grupo de amigos de la Iglesia de Dios y personas del extranjero lo han hecho posible. Estamos haciendo una obra más. Hace quizá un par de semanas nos dimos cuenta que esta casa había sido consumida por la llama. Pudimos darnos cuenta de que estamos haciendo algo positivo, dado que hasta el caso habían personas que gritaban: vamos a tener techo nuevo en este día y ya no nos vamos a mojar. Eso fue bien importante y para nosotros es cuestión de motivación estar juntamente con la Iglesia de Dios de mi parte haciendo una obra más. Este grupo de personas altruistas dedican parte de su tiempo para ayudar a personas de escasos recursos, como lo han hecho con la familia Bonilla. A través de ayudas del extranjero, nosotros podemos tenderle la mano a nuestros hermanos salvadoreños que lo necesitan, ¿verdad? Hay muchas necesidades, por ejemplo, víveres, quizá alguna mesa, alguna cama, algo que usted tal vez no le da un uso, pero acá es bien utilizado, ropa, pues es bien recibida en este lugar. Días atrás a esta familia se le quemó parte de su vivienda. Ahora este grupo de amigos ha tomado a bien venir a repararle su techo. Doña Gilsa también se unió al esfuerzo de este grupo que gestiona la ayuda viendo la necesidad de muchos. Es satisfactorio pues es unirme al grupo de la Iglesia de Dios y a don Juan Carlos Abarca para poder ayudar a las personas que lo necesitan y la verdad que la necesidad se ve y estamos dispuestos a ayudar en cuanto se pueda y también invitamos a otras personas a que si pueden ayudarse, ayudarle a las demás personas, pues que lo hagan, que la recompensa viene de Dios. Con palabras entrecortadas, dio las gracias a los que tomaron la iniciativa en este momento que más lo necesitaba. Millón de veces de agradecida a Dios y a ustedes también, que me han colaborado mucho. ¿Qué le puede decir usted a esas personas que le han ayudado? Que Dios les derrame muchas bendiciones. Que Dios les va a bendecir doblemente más de lo que ellos han colaborado conmigo, va. Dios les va a dar su bendición doble, no yo, que ellos le van a, Dios les va a pagar contra doble, pagar, va. Ahora esta familia tendrá un techo digno, pues la llegada del invierno era una de sus más grandes preocupaciones. Para Carasucia Noticias, Esteban Villalta.